está reproduciendo aquella mala política comercial que vivimos en los años de comercialización de preferentes y obligas subordinadas. Estamos viendo cómo otra vez la empresa está marcando objetivos comerciales y obligando a los trabajadores a colocar productos a quien tengan demanda, diferente tipo de productos, y además bajo amenazas. Lo que está diciendo, por ejemplo, en la zona de Ourense, es común a toda Galicia, pero por ejemplo en la zona de Ourense se está diciendo que no, que no cumpla, cuando menos un 80% de los objetivos comerciales marcados por la empresa, que será despedido o despedida, ¿no? Esa es la política comercial que seguimos sufriendo, que además se está radicalizando en los últimos tiempos, coincidiendo con la venda de Nova Galicia Banco. No sabemos si es o novo o bello, pero es exactamente lo mismo que padecíamos antes. Por otra parte, vemos cómo se está reactivando o ERE, es decir, vemos como en estos momentos hay en marcha una reestructuración de los servicios centrales en Vigo, alegando que no hay trabajo, y pues vemos que el objetivo de la empresa es reactivar o ERE y hacer ver que son salidas individuales y voluntarias por parte de los compañeros, pero que está intentando son forzar despidos. Y después, por último, y también lo más grave, había un compromiso con parte de la nueva dirección de recibir a representación sindical, de informarnos sobre un nuevo plan de negocio y la modificación del plan de reestructuración que iba a negociar con Bruselas. Si hay que ir a un plan de reestructuración, queremos conocerlo y que no se peche entre Bruselas y la dirección un plan que después es inamovible en una mesa de negociación y que incluso no contemple medidas que nos permitan salvar un máximo número de puestos de trabajo.